Todo sueño empieza con una pequeña idea. Una idea que se instaura en un profundo rincón de tu cerebro. Un rincón donde no tiene cabida ni lo racional ni lo imposible. Ese sueño cada vez ocupa más espacio en tu cerebro, hasta que llega un punto que es tan poderoso y tan insistente que ya no hay manera de dar marcha atrás. Solo hay una opción: ir a por ese sueño. La ruta comienza unos kilómetros más arriba de Cebollapampa. El transporte nos deja en una curva de la pista donde empieza el sendero, de unos 4 kilómetros, que nos llevará hasta el Campo Morrera, a 4.850 metros.
sendero primero nos lleva entre un bosque lleno de queñúas, árboles que crecen en las alturas y constituyen la especie leñosa que existe a mayor altitud del mundo. El sendero poco a poco se va abriendo y nos dirige a una loma estrecha que iremos serpenteando sin mayor dificultad que el peso de nuestras mochilas. En todo momento, a nuestra izquierda, una vez ganado un poco de altitud, se nos muestra el Chopicalque en todo su esplendor. Vistas que ya nos acompañarán en todo el camino. La cima del Chopicalque, tan cerca y a la vez tan lejos. Bueno, hemos llegado. Campo Morrena. Aquí acamparemos hoy. Primer campo. Por fin. Y aquí llega mi compañero Willy. Hola, hombre. Llegamos. Venga, Willy. Cumpa. Campo Morrena de Chopi. Buena. Willy, ¿nos vamos a dormir o qué ya? Ya, que va a ser buenas noches. Mañana hay día duro, ¿no? Sí, día duro, pero hemos tenido muy buen tiempo, buen sol, buena clima. ¿Cómo lo ves para mañana? Espectacular, que estamos, va a ayudar. Venga. A la montaña, la Pachamama siempre va a estar con nosotros. Pues venga, a descansar. A descansar.
A medida que aumenta la altitud, el porcentaje de oxígeno en el aire permanece constante, el 21%. Pero la presión atmosférica disminuye, lo que hace que el aire se vuelva más delgado y más fino, por lo que hay menos oxígeno disponible. La presión atmosférica a 6.000 metros de altitud es de aproximadamente 500 milibares, un poco menos que la mitad que encontramos a nivel del mar. Por decirlo de una manera más clara, aproximadamente por encima de los 6.000 metros de altitud, la cantidad de oxígeno disponible es del 50% en relación al nivel del mar, debido a que la presión atmosférica crea ese aire tan delgado y empobrecido. Mi sensación a partir de los 5.000 metros era que como más subía, más me costaba llenar los pulmones de oxígeno, lo que se traduce en que cada paso que das cada vez se hace más pesado, como si tu cuerpo cada vez pesara más y más. Tu cerebro también se ve afectado por esta falta de oxígeno y te dice que bajes, pero por suerte la fuerza y determinación del poder de los sueños siempre te empuja hacia arriba. Días antes, con Willy, mi compañero de cordada, decidimos la estrategia a seguir para conseguir mi objetivo, que era diferente de lo que hace todo el mundo, es decir, hacer cima y bajar. Por eso decidimos pasar de largo del campo alto que utilizan todos, que se ubica a 5.450 metros, a solo 2 horas y media del campo Morrena, lo que nos pareció desperdiciar el segundo día. Decidimos ubicar nuestro campo de altura 400 metros de desnivel por encima del campo de altura habitual, a 5.850 metros, lo que nos dejaría más cerca de la cima para el tercer día, afrontando la parte más técnica, más frescos y descansados. Thank you.
El viento, maldito viento. La maldición de todo amante de los bivacs. Como muchas veces pasa en alta montaña, la predicción meteorológica no acertó con el viento. Mientras iba subiendo, ya pensaba en el viento que me encontraría en la cima. Vientos racheados fuertes a más de 6.000 metros no es algo agradable. Pero de eso se trata la aventura, ¿no? De sobreponerte a las incomodidades y a las incertidumbres de las condiciones. Eso es lo que le da ese algo, que convierte la actividad en una aventura más pura y emocionante. A más dificultad, más aventura. ¡Mira la cuerda! ¡La cuerda, la cuerda! ¡También! ¿Cómo va a ser? Estamos en Anticumbre de Chupicalqui, ya aquí para apreciar la Cordillera Blanca. Huáscaro y Yerel. Yerel, ahí viene. Huaraz. Y allí estaba, delante de mí, la hermosa arista final y el inconfundible gongo somital con forma de aleta de tiburón. Tanto tiempo soñando con estar en este lugar, ya casi lo tenía, la cima a pocos metros de desnivel por encima de mí. Solo faltaba un pequeño empujón más.
Buenas, Willy. Buenas noches. Gracias por todo. Descansa, hermano. Que tengas una buena bajada. Suerte en la cima de Chopicalqui. Nos vemos mañana por la mañana. Sí, cuídate mucho. Cuidado con la bajada, ¿eh? Venga.